Bien, y de inmediato vemos esta sección del pueblo informando al pueblo. Iniciamos mostrándoles imágenes a nivel internacional. Colocamos compañeros, estamos en Boston y también, bueno, en Boston en los Estados Unidos y en Barcelona, España. Iniciamos en Barcelona, España. ¿Qué sucede? Escuchemos. Bueno, así que estamos transmitiendo desde Barcelona, España. Aquí estamos transmitiendo el aplauso a los doctores, el aplauso a las enfermeras, el aplauso a la policía española que está dando el todo por nosotros los que estamos aquí en España. Así que saluditos también a Honduras. Así que nuestra fe y nuestra confianza en Dios que pronto saldremos de esta y que todo será una maravilla. Y por lo tanto, pues hay que estar apoyando, sin duda alguna, siempre con la fe en nuestro Dios. Así que bueno, este desde Barcelona, España, nos vamos a Boston, en Estados Unidos. ¿Qué nos dicen? Está lloviendo en Boston. Buenos días. Hola, buenas tardes a todos los televidentes de HSH. Quiero compartir este video para todos los que están en este momento viéndonos. Y estamos transmitiéndonos desde Boston, Massachusetts. Hay un estado de queda y no son muchas las personas que andan acá por la zona del downtown y que estamos observando que todos los negocios están totalmente cerrados. ¡Hey! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos totalmente viendo en vivo y está totalmente cerrado las zonas acá en Boston, Massachusetts, emanando las normas del gobernador de este estado. Si miran aquí que está algo... Déjelo, es que deben de dejarlo. Bueno, ¿qué concluyó esta persona en Boston? ¿Vamos a ver si termina? Porque posiblemente haya un incidente en esta zona. Están viendo que ingresaron las patrullas en esta zona de downtown. Y pues cuando ingresan las patrullas es porque se ha suscitado algo grave en esta ciudad. Quiero enviarles un saludo a todos los hondureños, que tengan fe y fortaleza en Dios, que todo llegará a la calma y a la normalidad solamente con fe. Les envío solamente este video, corto video, para que se den cuenta de que aquí sí se están acatando las normas de la cuarentena. Bendiciones y que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Hasta la próxima. Bueno, gracias desde Boston. Regresamos ahora, bueno, vamos a otro sector de Estados Unidos. Que lo hagan un poquito corto, pero que siempre nos den su nombre. Sí, para que salga, ¿verdad? Sí, desde donde lo ve. Exacto. Carolina del Norte, Estados Unidos. Adelante, el pueblo informando al pueblo. Estamos aquí en Norte Carolina, Charlotte, Norte Carolina. Estamos aquí en una área de apartamentos muy, muy solitario. Todas las personas que han pasado adentro de sus casas con su familia están adentro. Como ven ustedes aquí en este lugar, estamos en una área de apartamentos de una comunidad hispana. Aquí, como ven, estos apartamentos son puras comunidades hispanas. Si ustedes pueden ver, no se ven personas afuera. Todo el mundo está adentro en sus casas. En Norte Carolina, en Charlotte, la mayoría de las personas están en familia, adentro. Algunas personas, lo que es padre de familia, salieron a trabajar como hoy. Hoy viernes salieron a trabajar, solo que están las empresas, las compañías les han permitido aquí en Norte Carolina, el estado de Norte Carolina, han permitido dar un permiso para que nosotros lo andemos en el carro por si un policía nos para
y nos diga que para dónde vamos, presentamos ese papel, ese permiso, que podemos ir a trabajar, porque a esas compañías, a los padres de familia les ha permitido ir a trabajar, pero solo en las construcciones de edificios, pues no les permite aquí restaurantes o cualquier otro negocio, han sido cerrados. Pues aquí en esta comunidad hispana, como pueden ver ustedes, aquí está finalmente bien cerrado todo. Aquí no se ve ni un alma, no se ve ningún niño, no se ve ninguna persona. Como pueden ver ustedes aquí, todo el mundo está en sus casas. Tal vez hay carros afuera, pero... Bueno, esta era de Carolina del Norte, de los Estados Unidos. Repetimos a quienes nos escriben y nos mandan video interesante para nosotros, pero es importante que se identifiquen y que le envíen saludos a sus familiares y que nos digan el lugar donde están. Desde Chichimora, Jamastrán. De ahí a... Bueno, estamos aquí desde la comunidad de Chichimora, Jamastrán, ya que todas las comunidades de Chichimora, los patronatos se están organizando para hacer un retén. Para ahí podemos ver que están haciendo el procedimiento, la fumigación a los respectivos vehículos que están circulando el día de hoy. Esto con el objetivo de prevenir que se propague más lo que es el COVID-19. Vamos a entrevistar a uno del Comité Municipal de Seguridad Ciudadana de esta aldea de Chichimoras, Jamastrán. Tenemos aquí a Elmer David. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que está haciendo Elmer aquí en esta comunidad, así como en todas las comunidades del Valle de Jamastrán? Esto es lo más, es porque está viniendo mucha gente en veces de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Entonces uno tiene la hipótesis que si vienen pueden venir infectados o no. Entonces se le puede dar la entrada, pero tenemos una escuela ahí para llevarlos a la cuarentena que se recomienda. Bueno, estaban imágenes desde Chichimoras, Jamastrán, y ahora nos vamos a Guaritas, Lempira. Yo creo que hacer Guarita, Lempira. Guarita, porque Guarita sí existe. Vamos a ver qué sucede, Guarita, Lempira. Estamos aquí desde Terlaca, Guarita, Lempira, desde el departamento de Lempira, en un municipio llamado Guarita. Esta es la situación que se vive por el tema del coronavirus. Aquí estamos en el pueblo, Informa al Pueblo. Ahí está cómo se detienen los carros. Aquí está el camión de la Pepsi, otros carros lo vienen a llenar para transportarlo a los pueblos cercanos de aquí. Esto es lo que se vive, tráfico, todo, miedo. Gracias a Dios por esta zona no tenemos aún sospechosos ni contagiados por el coronavirus, pero la gente tiene miedo. Pues aquí estamos informando para HCH del pueblo Informa al Pueblo. Soy Marvin Alexander, Cartagena. Estamos informando, miren, veces el tráfico, allá está la parada, están los oficiales. Y pues se están llevando todos los protocolos necesarios para poder abastecer los pueblos de aquí, para tenerlos, que no se queden sin lo más necesario. Bueno, muchas gracias, Guarita Lempira. Mientras vamos al tren en Nueva York, solo quiero decirle que la gente en la entrada a Copán está preocupada porque hay una persona de 52 años que, según ellos, es portadora del coronavirus y fue la que lo trasladó hasta el occidente, que deben de tener mucho cuidado con ella porque ella estuvo en un supermercado muy reconocido, hizo contacto con varias personas. Y que hay que ponerle atención ahí en la entrada. Ya fue confirmada también por Sinajer, sí. La primera paciente confirmada en Copán. Mira cómo está el tren. Vamos a Nueva York. Bueno, aquí informándoles desde Nueva York. Su nombre es Silvio Tejada, para HCH. Les presento aquí la estación del tren, aquí en el Bronx, Nueva York. Pues esta es la hora pico donde aquí la gente... pues va a sus trabajos y se llena mucha gente en la mañana, a esta hora en especial. Y pues ustedes pueden ver, no hay nada. Anuncian en los parlantes, ¿verdad?, que solo para trabajadores esenciales. Y aquí, esta es una estación muy concurrida, ¿ok?
Ustedes pueden ver, está totalmente solo. Y estas dos semanas que vienen son críticas, ¿verdad? Un saludo para toda mi gente de Honduras, a TCH, a Maldonado y a los compañeros en esto. Bueno, ahí estaba lo que sucede en la estación de tren en Nueva York. Ahora nos vamos hasta Girona, España. Aquí en la Costa Brava, Girona, España, guardamos también la cuarentena hasta el 26 de abril. Ustedes, hermanos hondureños, cumplan las cuarentenas por la salud de todos. Dios los bendiga. Qué bonita, ¿verdad? Gracias al pueblo por enviarnos su...